Jorge, desde el 10 de agosto estamos con una nueva ley. Las buenas prácticas se van a premiar, lógicamente, que es justamente una persona que durante los 5 años de duración de su licencia ha cuidado sus 30 puntos, se hace acreedora de un 50% de descuento en la obtención de su licencia, que esto también es rige desde el 10 de agosto. Asimismo, otros beneficios como el hecho de que una persona que durante un año haya hecho buenas prácticas de conducir, no haya sido sancionado, también tiene la posibilidad de recuperar 4 puntos automáticamente en su licencia. Hasta el 10 de agosto, nuestra ley de tránsito tenía un recargo que yo diría es desproporcionado, hasta cierto punto abusivo, del 2% mensual, que llegaba, imagínese usted, a ser el 24% anual, tres veces más que el interés del Banco Central, y que regía en nuestro país hasta el 10 de agosto. Por ventaja, ese recargo se acaba de eliminar y, por supuesto, todas las deudas que tienen los ciudadanos desde hace varios años o meses atrás, que llegaron incluso a duplicar sus multas, hoy entran a una fase de remisión, a una fase de condonación, que se puede hacer hasta el 16 de diciembre. Por eso he hecho el llamado a la ciudadanía para que aproveche la oportunidad, y si es que dentro de estos 90 días cancela la contravención o las contravenciones originales que tenía, se exime de pagar esta cantidad de recargos desproporcionados que regían en nuestro país hasta el 10 de agosto. Entonces, también pueden los municipios, Jorge, tenga usted en cuenta esto que es muy importante, pueden ya este rato los municipios hacer que las ordenanzas, en lugar de emitir sanciones o multas, se reemplacen las mismas por servicio comunitario. Mire qué cosa tan, tan linda y tan importante. Esto ocurre en algunos países del mundo en donde la gente hace servicio comunitario y le ayuda mucho más a la sociedad que con el pago de una multa. Le retribuye como solíamos hacer en su momento, recuerdo, en la empresa pública, limpiando los chicles, las colillas de tabaco de los parques, pintando las paredes de los lugares emblemáticos de la ciudad, limpiando los grafitis de los monumentos, de las casas. Hay una cosa enorme que se puede hacer con ese programa. Yo espero mucho de los municipios, tienen ya este rato un periodo de tiempo para desarrollar estas ordenanzas.